batería desde acá. Can you feel the movement? En el microcentro, el lugar donde estamos. Años. 20 años en el microcentro o hace laburando, 20. Laburando. Calle, escabiarme con barrenderos, policías, arbolitos, todo conocí. Lindo. Viste que caminar por el centro es la facultad que tienen los comunes, ¿no? Me encantó la frase. La facultad de los comunes. O sea, los tipos que no somos ni muy inteligentes, ni muy dotados, ni muy acaudalados, caminamos por el centro y vamos aprendiendo. Sí, pero hay una subescuela de la supervivencia. Sí. Eso es lo lindo que tiene el microcentro. La subescuela de la supervivencia. Cuando cadeteas, empezás a entender de qué está se trata la vida. Está todo acá. Yo creo que, mirá, hoy los jovencitos no tanto, ¿no? No sé qué edad tiene Felipe. 25. Claro, 25, yo estaba tomando un 25. No. 25 tomando 25 no, es una cuestión grave, Richard. No, esta la cortala, esa espeña la boca de 25. Okay. No, pero hoy en día esto no existe, la cultura del microcentro. Tu primer trabajo era acá. Claro. La podredumbre era acá, curtirte era acá, debutar con una prostituta era acá. Y no estoy hablando mal. No. Era lo que había en ese momento. Era lo que se hacía. Era casi como una especie de... ¿Cómo decirlo? Escalón que tenías que... El subir. Tutorial para la vida. Es correcto. Trabajas en el microcentro, debutas con una prostituta con una en el microcentro. Del trabajo, ¿sí? Sexual. Vas caminando la calle en el microcentro, te roban por primera vez en el microcentro. Es que todo tiene que ser acá, Chaca. Todo. ¿Vos? Antes. Cerramos la uva y traemos todo acá directamente. Más o menos. O sea, es una propuesta con la cual podemos Son congeniar. Dos educaciones que se tienen que unir sí o sí. Y la educación pública, que y para mí tienen que erradicar la educación privada, perdón que lo diga. No, perdón, no, acá tenés libertad total. Tiene que haber una sola educación, la educación pública, que todos se curtan de la misma manera, y la educación de la calle, en este caso, bueno, era el microcentro. ¿Cómo es tu relación con la tecnología? Y ya vamos a entrar en el tema áspera. Pero creo que todo tiene que ver con todo. Sí, ya arrancamos la nota. Esta es una. Es un método, ¿viste? Bueno, arrancamos como fuerte, Chaca, ¿eh? Sí, sí, me sí. Confesando cosas expurias. Sí, sí. Pero todo esto se va a editar, por supuesto. Claro, por supuesto, va a estar todo editado, todo cortado. Va a quedar un lindo poema de Neruda mientras vamos pegando frase me tras gusta. Frase. ¿Te puedo decir Jorge? Me puede decir Jorge. Me bueno. gusta que me digan Jorge. Te gusta. En un momento, viste, que todo el tiempo, Chaca, 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 Jorge. Ya está. Ya está. Además, Chaca es Chacarita, ¿viste? Claro. Está por sobre Una mí. Una noble institución. Sí, ponele, noble, ¿no? Tiene en su haber. Y a mí me cae bien. Me cae bien casi todos los equipos de fútbol. Ahora vamos a hablar más adelante. Vos tengo enemigos. Vos sos. ¿Se puede decir que igual sos? Yo soy de Racing Club de Avellaneda. Vos sos de Racing Club de Avellaneda. Pero ¿cómo te llevas con la tecnología? Te quería llevar ahí. Mirá, yo no lo vas a poder creer, pero me llevo bastante bien. Me llevaba mucho mejor hasta que hubo un Big Bang en mi existencia, que fue salir del microcentro para perder todo tipo de información mental. Todo, es como que se generó un punto blanco que por suerte a mí me hizo bien y escapara un poco de la tecnología. De hecho, yo trabajaba acá a 6 cuadras y era soporte técnico SQL Server. Claro. Capaz que vos eras muy chico, pero el que sabía no, SQL Server era un capo total. Y yo sabía, y de pronto el Big Bang y los litros de cerveza hicieron que desaparezca todo tipo de información. Agradezco. Y ahí empezó el sueño. A cumplirse, ¿o no? Empezó un poco a cumplirse el sueño. Era diseñador web, trabajaba para empresas. Para, hay algo en lo que me quiero meter. ¿Por no, qué el metalero? No me pidas que te haga una página porque no sé más nada. No, pero sí. ¿Por qué el metalero se conecta con el tipo metódico, sumamente pragmático? Y viste que uno antes asociaba a los 90, no, escucha heavy metal, toma birra, sí, falopa, violento, adora al diablo. Pero el que conoce el paño sabe que el metalero es el tipo más metódico que existe. ¿Por qué pasa eso? Decís. Es una cultura que tiene valores
muy bien detallados, que hay que respetar. El heavy metal es así. Desde sus bases, es un género diferente al resto musical. Es una rama de la cultura musical que tiene, repito, valores muy profundos como el respeto, la educación y demás. Obviamente hay barriletes en todos lados. Claro, no, por algo estamos con vos, Richard, o sea, es lo lógico. Siempre vas a encontrar un fantasma en todos lados donde vas. Bueno, pero ustedes, en el caso de ustedes, sí, tienen grandes músicos metódicos que trabajan para afuera, trabajan para otras bandas y sí, deciden romper lo que se dice en este medio la cuarta pared. Fíjate el concepto, ¿no? No, estás pero en un tono elevadísimo. Elevado. Y ir por el lado, creo que del costado, decir, bueno, nosotros hacemos heavy metal. Sí. Somos buenos músicos y vamos a plantear una propuesta absolutamente diferente e incómoda para quien no conoce esto. ¿Cómo surge esa idea, Richard? Mira, siempre no trato de decir más o menos las mismas palabras, pero a veces no me sale. Está bien. Pero yo entiendo que tiene que haber cosas que nacen en un momento específico para lidiar con algo específico. Bien. En este caso fue la crisis del 2001. Bien. Vos eras muy chiquito. Recuerdo Felipe igual. Felipe también. Uh-huh. Pero yo repito, la crisis del 2001, trabajaba acá 6 cuadras, 12 horas por día, ganando $240. Sáquenle el cálculo los que están del otro lado. $240 alquilando, era difícil y había que contrarrestarlo de alguna manera, y apareció la música ahí como un salvataje a toda esa odisea que estábamos viviendo, junto con Julián Rocardo, mi compañero de aventura en ese momento, y salieron canciones que hoy en día no lo puedo creer que todavía la gente las siga escuchando. Claro, porque además atravesaron un montón de momentos políticos, socioculturales, todo, que los podrían haber achado. Todo, como yo te conté, venía a escabiar acá abajo de tu casa, me recorría todo el microcentro tratando de sobrevivir, sí, encontrar vetas y yugos en todos lados, porque había que sobrevivir en esa etapa. Y ahí está plasmado sobre todo los dos primeros discos de Áspera, que son en 2006-2010, pero son letras de antes, que eran para divertirnos, ¿viste? Detallamos mucho las cuestiones que suceden en la calle y demás. Hay un tema que creo que lo grafica espectacular, que es Hijo de Puta. Bueno, Hijo de Puta es un reflejo de ese entonces. Sí. Lo que tenemos, Jorge, es que detallamos con humor todas las cuestiones que sucedieron en cada momento de la Argentina de ese entonces. Como ese momento que casi se le cae. Sí, el momento en el que Felipe casi se le cae todo. Está muy bien, esto es parte del vivo. Yo me voy a sacar la remera. No para que vean que soy un viejo fachero, sino porque me agarró calor porque empezaste a hablar. ¡Hablen de Boca, de Boca! Vamos a hablar de fútbol, sí, pero veníamos en un buen tren. ¿Te gusta? A ver, me encanta el fútbol y me encanta la música. Por algo está hecho este canal. Y te voy a contar. ¿A vos te gusta el rock, Jorgito? A mí me gusta el rock. Me gusta toda la música igual, ¿eh? También ahora, escucho. No. No, ¿qué? Empieces con toda la música. Bueno, porque no, ya sé no, dónde termina. No, pará. Ya veo, te veo borracho, viste, Triunfo de Chaca, mamá y la colita, no, la pared. No. 2-1. Pará, hablemos de música. Ok, vamos. A mí me gusta. Si es cumbia, me gusta la cumbia santafesina. No, ya estás equivocado. Bueno, está bien, yo te lo tomo. Pero también me gusta, a ver, me gusta mucho La Bossa y Cartola, Gilberto Gil. Equivocado 4. Pero pará, hay otro género. No, pero Richard, no quiere decir que no lo acepte, es mi opinión. O sea, ¿vos sos metalero? No soy metalero. Ok. He escuchado otras cosas también, pero bueno, es un estilo de Motorhead, por ejemplo, que es más hard rock. Sí. Esto es casi el emblema, ¿no? Sí. Motorhead. Pero estábamos hablando de vos. ¿Qué bien más? A ver, ¿qué me gusta? ¿Cómo fue la etapa? Tuve mi momento Fito Páez también, por ejemplo. No podés escuchar Fito Páez. Hay un disco que es Abre de Fito Páez que a mí, yo caminaba por el centro y me sentía volado, ¿viste? Sí, Circo Beat. No. Tuve mis momentos. Bueno, loco. Mariposa Tecnicolor, flaco, se está cayendo el país a pedazos. Tenés razón. Pero no, yo también me puedo equivocar. Que me explique Fito Páez, ¿cuál es la metáfora? Capaz que está hablando de que realmente era multimillonario Fito Páez. Entraba con Cecilia Rota a comprar, bueno, toda entonces, la ropa de los cuentas. Salgamos de Fito multimillonario, no puede hacer rock. No puede hacer buen rock.
puede hacer rock. ¿Cómo es el de Estados Unidos? El que canta My Crazy Heart, Little Heart, el que es conocido. Steven Tyler. No, el boludo. Bon Jovi. Bon Jovi. ¿Qué pasó, Bon Jovi? Bon Jovi no, Bon Jovi un desastre. Bon Jovi son los marcadores, joder. No, Bon Jovi un desastre, estamos de acuerdo. No, hay, pero bueno, si te tomaste una birra, estás en un boliche y suena Living on a Prayer. Bailo. Exacto, por supuesto. Eso es a lo que voy. Ahora, si lo escuchás un martes a las 3 de la tarde caminando, cuando bailo, viene. Bailo. ¿Bailás también? Está bien. Bueno, y después la movida rolinga, ¿viste? No, bueno. Ahí entramos en un punto difícil. Me vas a decir que Vieja Loca es una mala banda. No, cuando era chico la rolinga tenía mejor culo. Y muchos chicos que escuchaban heavy metal. Tenían se hacían rolinga también. Para coger, porque no podían. Sin el heavy metal no había una. Y es la teoría Gorriti esa. No sabía que Emiliano pensaba eso. Piensa eso. Piensa eso. Es más, era metalero y se hizo rolinga para debutar. No, Emiliano, no podés, amigo. Yo también, a ver, yo al principio era. Te voy a decir algo peor. Yo era punk rock. Al principio. ¿Qué era contra? Flema, dos minutos. No, peor. De niño. Peor. Sí. Ramones. Ramones, bueno. Green Day. No, Green Day a ella no puede ser. Pero hay 3-4 discos muy buenos de Green Day del principio. Desde Dookie hasta que llega American Idiot, que es espantoso. ¿Dookie se llamaba un disco? Hay uno que se llamaba Dookie. Era predecesor de toda esta época de mierda que iba a venir. No, yo con la música estoy totalmente desencantado. Me parece una basura la de ahora. Me parece, pero no porque sea musicalmente malo. Es musicalmente malo y no tiene mensaje. No tiene nada, no me deja nada. Un día hacen trap, al otro día hacen cumbia, al otro día hacen reggaetón. ¿Dónde está la sangre? Fuertes declaraciones, ¿eh? Ah, vos te sentís. Ustedes, chicos, esperaban declaraciones fuertes de mí. Me está diciendo Jorge. Me está haciendo. Pero escuchame una cosa. ¿Vos te comprometés al opinar sobre la música actual? O... Sí, por supuesto. Creo que son grandes personas detrás de la música, pero la música es una poronga. Yo he conocido al chico Dylan, un fenómeno, ¿eh? Uh-huh. Lo amo profundamente a Dylan, un tipazo. Tiene buenas canciones y algunas que no, es como tiene todo. Algo, no, Dylan también. Tiene algo bueno, por lo menos tiene una propuesta. Después de ahí, a que sea... Es un pibe, un capo, ¿eh? Tiene una propuesta, eso no lo podemos negar. Ahora, hermano, hay otros chicos, ¿quién? Perdón, Jorgito, uh-huh, que hacen esta música porque les tocó este momento. Claro. Capaz que en otro momento estos chicos hacían rock, hacían heavy metal. Hoy utilizan las herramientas que tienen para hacer la música que les sale. ¿A vos qué te parece? Por ejemplo, eso? Trueno anda con remera de Pantera. Sí. Y vos decís, Trueno. Tengo un chico que conoce a Trueno, tengo otro chico que toca con nosotros, que está con Neopistea. Neopistea. En el caso, toca con Neopistea. Y Neopistea va con la remera de Sepultura. Sí. Lo que pasa es que le toca hoy esto también. Justo tocaste 2-3 que me parecen de lo más interesante. Ponele. Está bien. Por ejemplo, Duki empezó como un barrilete y ahora el pibe se acomodó y no tiene nada que ver su persona con la música que hace, que te puede gustar o no. No, por supuesto, pero ¿sabés qué pasa? A mí me ven, Jorge dice esto de Apple, hacer un monstruo, después nada que ver, soy un pibe que va con, un viejo de mierda que va con su señora a ver cómo los caranchos comen las cotorritas, están en una plaza ahí tomando... Sí, también vivimos un poco de prejuicio. Hay un montón de prejuicios. Pero hay algo que yo... No sé si no negocio, porque vos sabés que el archivo es complicado. Sí. Pero hay algo que a mí, por lo menos, me hago cargo de que me atrae, que es decir, loco, yo voy en búsqueda de esto. Sí. Quiero hacer esto. Sí. Y no hago esto. Nada. Y no es que me importa ser millonario con esto. Me importa vivir con esto. Perfecto. Porque yo sé que esto me gratifica más allá de lo que pudiera hacer. O también otra cosa, de lo que pudiera soportar. Porque también detrás de todo ese trabajo y toda esa exposición hay una persona. Sí. Y si te interesa el ser propio o el ser ajeno, también tenés que tener cuidado con eso. Es lo que me pasa con la música actual, ¿eh? No sé si vos lo compartís. Sí, hay también unos conceptos, como bien decís, detrás de la música que la gente piensa que es de una manera y es completamente de otra. A ver. Es más, te pongo el ejemplo de mi señora. Mi señora curtió la escena de rock toda la vida, hasta que de pronto empezó a salir con un músico y se da cuenta que detrás de todo eso que pensaste,
Hay cosas que se caen a mil pedazos. Total. Yo no lo puedo empezar a describir porque necesito un libro de actas, no un libro de actas. Necesito ir al Ministerio de Salud y sacar todos los libros y empezar a escribir encima. Claro. Porque es terrible el mundo que existe detrás de la música, que la gente no lo va a entender nunca. Entonces, decepción tras decepción. No te digo que es decepción tras decepción, porque la vida en realidad tiene más momentos lindos que feos. Bien. Yo tengo ese concepto. La vida siempre tiene más momentos lindos que feos. Lo que pasa es que el feo lo potenciamos. Entonces, yo ahora te estoy contando el feo potenciado. Sí. Que es la parte quizás oscura de la música, donde los tratos que te generan no son los que vos pensás. No es que si vos llenás un teatro de flores, a mí me han dicho, Jorge, loco, llenaste en una parte, compraste 3 autos, 2 departamentos, ni en pedo. Claro. ¿Entendés? Si cobré 350.000 pesos es un milagro, una fecha de 4 meses. Y vos decís, estuve esperando 4 meses para cobrar 350.000 pesos, para eso me hacía una paja en la calle y ponía la gorra a ver si me tiraba más moneda. ¿Entendés? Capaz como al bozo me tira, aunque $5.000 de ahí porque vi una pijita argentina haciéndose la paja acá. Hijito, este que es así, claro. Me pongo una OnlyFans con la poronga, ¿viste? Y no, comí 1.90 y tiene la pijita así. Y bueno, qué sé yo, capaz que un coreano metía dos gambas. Pero vos querías tocar en el Luna Park. Pero el Luna Park estaba, y sobre todo, acá voy a lo más importante, el cariño de la gente real. Es inaudito, yo no lo puedo vivir. No lo puedo creer, mejor dicho, perdón. Repito, de cargar cajas en un microcentro repugnante a que me venga un señor de 60 años, me abrace llorando y me diga, Richard, fue la mejor noche de mi vida, o que venga una criatura de 14 años, me abrace y me diga, Richard, no lo puedo creer. Esas son las cosas impagables que realmente es el máximo fruto que tiene esta carrera, ¿no? Calculo que para un futbolista lo mismo. Para un futbolista, y el tema es que ahora está todo muy trastocado. Yo no creo que hoy es, pero vos pensás que el futbolista creo que es una industria desde los 10 años. El que va a ser exitoso es una industria desde que empiezan las inferiores. O sea, el sentimiento se le va cortando desde más chico. ¿Vos cuándo te enamoraste del heavy metal, por ejemplo? A los 11 años. Perfecto. En un momento catastrófico. Yo dormía en un conventillo en San Telmo, en el piso, no tenía cama y las cucarachas se me metían por las orejas. Y digo, ¿qué hago? ¿O escucho la Energy 101 o escucho B8 y Hermética? Y voy por B8 y Hermética. Muy bien. ¿Entendés? Que me está mostrando otra cosa que el que te está contando justamente lo que te está pasando ahora. Exacto. Y no te sentís solo. Y te sentís acompañado. Y sobre todo hay algo, Jorge, que es terrible, que cuando vos también tenés padres ausentes, te tenés que aferrar de lo que te dé poder para poder afrontar las circunstancias. ¿Hoy quién? ¿A dónde vas? Si tenés padres ausentes, que alguien que te pueda llegar a guiar. ¿A dónde va? Te escucho a vos, lo escucho a Emiliano. Escucho a alguien que me diga algo. Hoy los chicos nadie le dice nada. Encima, claro, bueno, justamente dijiste una frase que cita un programa de los más exitosos de la nueva escena del streaming que se llama casualmente Nadie Dice Nada. Nadie dice nada. Pero viste como la simbología a veces representa, ¿no? Nadie dice nada. El programa más escuchado se llama Nadie Dice Nada. Y el gran problema que creo que tenemos ahora es que a la multiplicidad de ofertas, las más pesadas son las que terminan ganando, las que hay más inversión, las que tienen más repercusión en un público joven. Y vos ves que estás peleando con dos palitos de escarbadiente. Ahora, yo aprendo de Áspera, que los vi de chicos, que arranqué viéndolos en YouTube con el video de Gorda Puerca, con el video de Me Cago, yo aprendo, che, esta gente está haciendo lo que quiere, puede vivir de lo que quiere o se la va a rebuscar para vivir de lo que quiere para poder cumplir su sueño. El tema es elegir. Y el poder ese que te da la música creo que es el poder de la elección. Y es muy, justamente, muy poderoso. Ese es la gran cuestión. Si el chico en algún momento llega a tener esa reflexión para llegar al punto, ni siquiera que tenga las ofertas sobre la mesa, ¿qué lo hace reflexionar? Che, ¿cómo llego a Áspera? ¿Cómo llego a Coroniti? ¿Cómo llego a...? ¿Qué es lo que me está pasando? Y bueno, para eso me parece que hay una herramienta que nos está separando mucho, que es esta. Pero bueno, yo sé que estás en contra. Esa expresión es de estar en contra. Es una enorme reflexión la que dijiste. La verdad que es una nota, chicos, que están del otro lado. Es de un nivel
importante. Y aparte, él está inspiradísimo. Bueno, gracias. Pero como nunca, Jorgito. Mirá que yo vi tus entrevistas. Hoy conmigo estás inspirado. No sé si, pero bueno. Si tus sentimientos homosexuales están aflorando. Sí, 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 para sí, sí. Están aflorando muchísimo. No, pero que... Pero estás... Estoy contento, boludo. Yo te tendría que hacer la entrevista a vos. Bueno, cuando quieras. Me la encanta. Hacemos y vamos al Twitch de Áspera. Pero no, pará, yo te voy a decir algo de verdad. Yo no te estoy careteando. Yo no, no voy a poner nombre porque también comprometo a todo el mundo. Pero lo voy a decir de corazón para los que están viendo la Casa de Chaca. Yo no soy mi de Granado, boludo. O sea, yo no te lo vengo a hacer de careta. Fuerte. ¿Me entendés? Yo los escucho desde que soy chico. En la pandemia, cuando los escuchaba... que hacían esos vivos con la batería eléctrica, yo imaginaba, mirá, estos locos, cómo van y lo hacen y van al frente y suena espectacular. Y le seguí la carrera a Rocardo y vi todo lo que hizo y te seguí a vos, pero porque yo también los había escuchado, ¿me entendés? O sea, para mí es algo importante. Después, si lo ven 1000, 2000, 3000, 100000, me chupa un huevo. Para mí es algo que me unía, Áspera es algo que me unía con mi primo, es algo que me une con mi mejor amigo. Hoy mis dos mejores amigos fueron al recital al cual yo me cagué para ir por el tema de la muela. Quiero confesar esto, se cagó, le agarró nervios y la muela le empezó a latir y no vino a ver el mejor show de Áspera de los últimos 5 años. ¿Cómo se llega al mejor show? Nunca hay un mejor show, Jorgito. Nunca. Siempre... ¿Siempre te quejas? Sí. Permanentemente son situaciones todas diferentes en Áspera. Por suerte... Somos una banda de todo por 2 pesos, sí. Lo que hace que cualquier elemento sume, no como otros que te dicen, ay no, si no tengo esas luces, el show va a ser una mierda. No, todo es bienvenido en Áspera. Bien. Hay veces que tenemos la posibilidad de poner un poquito más de moneda y poner unas lindas luces y todo, y escenografías y cositas que hacen a un show convencional de rock. Uh-huh. Y hay veces que estamos con un trapo nada más y 2 luces, pero la esencia está siempre igual. Y tocamos por esto que decís vos, más por amor que otra cosa, porque encima Áspera ponemos las entradas súper económicas para que venga toda la gente. Hay un montón de cosas de Áspera que, repito, la gente valora muchísimo, por eso nos siguen acompañando, y otros que dicen, loco, esto como más, se encantan pelotudeces y mirá, llenan un lugar. Cosas raras, viste, que siempre pasan en todos lados. Es difícil... hacerles entender a muchos que quizá pueden jugar que... Pero yo me quedo con lo que pensás vos, porque vos entendés cómo son las cosas y me quedo, y por eso, por ejemplo, si me cruzo con un chico como vos, voy a quedarme a hablar. Claro. Si me viene un boludo a decirme, puto, imitan a Iorio. ¡Ay, flaco! ¡Ay, boludo! Además, como si estuviera mal pensar como Iorio. La otra. Son grandes músicos igual, ¿eh? Hacen payasadas y pelotudeces, no, pero son grandes músicos. No, eso está terrible. Mal. La bajada de precio, no, loco, pará. Y lo peor eso son es los gran... que defienden a Áspera diciendo, pará, loco, tocan bien, ¿eh? Estás avalando que somos unos payasos pelotudos. Claro, total. Qué sé yo te lo resumo así. Loco, si vos no podés hacer una banda que se te cante el orto lo que quieras hacer, es porque el mundo realmente está mal. Estoy de acuerdo. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos y quién sos vos para saber lo que tenés que hacer? Lo mismo vos que te venga alguien a decir lo que tenés que estar sentado acá y tenés que decir lo que tenés que decir. Es un delirio, no se puede vivir así. No, además vive, la gente vive siendo de té del otro, ¿viste? Te corregiría esto. Totalmente. Ponete esto acá, ponete el audio acá. Mirá, hermano, hay algo que va más allá de que si sale un poquito bien el audio o un poquito mal el audio. Obviamente rompe las pelotas, pero tampoco te puedes quedar con eso porque también hay mucha gente que dice que eso está bueno. Y si no, hacelo vos, culo roto. Claro. Chupate una pija y empezás a hacer vos un programa que te divierta, te autodivierta. Lo veas a la noche, te traes una paja y mirá lo que hiciste. Claro. Ah, lindo mi programa. Y se puede llamar el chupapija que se ve chupándose la pija, por ejemplo. Exactamente. Es un gran título. Es terrible. Podemos estar hablando 80 horas y me encantaría. Sí, sí, sí. Yo estoy dispuesto a estar un gran rato sin que me despidan del trabajo actual que tengo ahora en AZZ. Pero bueno, es más, además tengo que ir a comentar el partido de Racing, boludo. No, la puta madre. Tengo que ir a comentar el partido de Racing. Me encantaría ir un día a ver el programa. Voy a hablar con los directivos. Somos fanáticos de todo lo que hacen ustedes. Es terrible eso. La verdad que... Lo que hace Azaro, bueno, el Duca yo lo tengo muy arriba. Además que soy de Racing. Siempre lo vemos, es el tipo que más sabe de fútbol, lo siento, si a uno le molesta, pero es el tipo que más sabe de fútbol. Bueno, todo lo que hacen ustedes, por supuesto,
El vasquito de la gente también. Ah, prepara los pochoclos. A ver si hace un informe de esto, así también sí, lo motorizamos. Veo esperanza racinguista. ¿Para qué hay algunos que tienen pica con ustedes? Pero yo te voy a decir... ¡No! Obvio, bueno. Rosa, por supuesto. Yo arranqué a laburar en Identidad Racinguista siendo hincha de Chacarita. Que era el programa que tenía en la contra, pero... Contame eso. Venga. No, arranqué a laburar acá por el centro. Flavio es como si fuera mi primo. O sea, Flavio es el hijo del mejor amigo de mi papá. Y yo salí del colegio y como siempre dice Flavio, mi papá se lo entregó a esta persona de Jorge, se la entregó a la puerta, tomá, y arranqué a hacer producción con él. Y obviamente, en ese momento era un programa de Racing y listo, sí, ya sí, está, sí, ahí quedaron a mano y se terminó. De eso después me inspiró a hacer mi programa de Chacarita y bueno, y empezamos a hacer cosas. Y yo fui su productor durante mucho tiempo, durante otro tiempo me... estuvo intercalado porque también quise hacer proyectos míos, pero siempre vamos y volvemos profesionalmente. Yo lo adoro a Flavio. Lo que pasa es que trasciende lo profesional. O sea, a mí con Azaro no me gustaba lo que hacía hasta que llegó a YouTube y el tipo me cerró el orto. Cerró el orto. Dije, no, este tipo sabe lo que está haciendo. ¿Te puede gustar o no? Además, ama Racing. Pero el tipo cambió y me parece también uno de los mejores periodistas hoy en día. ¿Te puede gustar o no? Repito, ¿no? No, son gustos tampoco. Pero el tipo se pudo reacomodar. Al principio no me gustaba lo que hacía. Como él puede decir que es una poronga y ahora me cierra. Pero no me gustaba y de pronto el tipo, puta, mirá, se acomodó, cambió muchos pensamientos, estuvo muy bien. ¿Qué se siente inventar algo? O sea, a ver, el metal bizarro en la Argentina no existía. No existía. Era un público... que no era cautivo, era ir a ver qué onda. Sí. Había bandas que mezclaban el humor. Existía Capanga, existía Parraleños. Parraleños, fui a verlo el otro día. ¿Fuiste a verlo a los Parra? Una masa, ¿eh? Una masa. Una masa. Perdón por haber ido a ver a los Parraleños. No, no, fui a ver al principio de año. Pero sí, encontramos ahí un espacio que no estaba existiendo, que era justamente... romper un poco con la solemnidad del heavy metal. Que no está mal, la gente lo ve mal. Pero si hacemos humor con cualquier cosa. Total. Vamos a su sepelio, hay un pelotudo borracho que tiene un chiste. Totalmente. Y se te murió la abuela que la quería mucho. Y aportó. Aportó en ese momento. Viste, en una mesa de asado, el tío borracho cagando la noche. No te digo que ásperas el tío borracho. Pero loco, si no nos podemos reír con el heavy metal, ya estamos listos, terminá. Se acabó. Punto. Además... llegás a otro público, que eso, o sea, nosotros de acá también intentamos ampliar la masa, no es que vamos a cerrarnos solos, sino que si te puede invitar por áspera al heavy metal... Es una puerta de ingreso. Claro, eso está bueno. Por ejemplo... Es el porro del heavy metal. Es el tío que te lleva a debutar. Ahí vamos. Este es el tío que te lleva a debutar de la mano. Qué locura, ¿eh? 15 minutos igual el pibe nada más, ¿eh? Una locura, perdón estas expresiones. Pero mirá, mucha gente que ve al Bananero, que nosotros es un prócer, sí, se enteró que existe heavy metal gracias a Áspera. Y ese chico que capaz, que nunca en su reputa vida había escuchado una banda de metal, de pronto dice, che, mirá, Áspera existe. Capaz que de ahí salta Iron Maiden. Quizás capaz que de ahí guitarra. Salta, se compra una guitarra, empieza a tocar metal, capaz que de ahí va para Metallica, se mete en el death metal, el core metal, la poronga metal, y termina siendo un pibito que le gusta este género y hace que el género perdure en el tiempo, sí. Jorge. Eso es lo que la gente tampoco ve. Y además, no, pero igual lo ve, si va mucha gente a ver a Áspera, lo ve. Jorge, y voy a decir una cosa terrible. ¿Qué? ¿Me permitís? Sí. Cuando nace el new metal, yo lo bastardeé muchísimo. Yo me acuerdo, 2003-2004, ¿no? Un poquito para atrás también. Estaba Linkin Park, estaba... Korn como que lo siempre lo valoré, ¿viste? Ah, ok. Pero Limp Bizkit era una cosa que no lo podía creer. Sí. Era tipo, ¿cómo es esto? Es Disney. De pronto un chabón con gorra, fachero, ojo celeste, se garchaba probablemente a todo el planeta. Uh-huh. Esa música que haciendo así con los dedos, ¿qué es esto? Con ropa cara, flaco, ¿qué es esto? Hollywood, viste, mina bailando en el fondo, el chabón biribiribiribi, contándote una historia probablemente de que se fue a comprar el mejor zapa al supermercado, y vos decís, esto no es heavy metal. Linkin Park, todo precioso, el coreano, el otro, pum, pum, todo depresivo, decís, no. Hoy en día,
te sumo otro, Marilyn Manson, Beautiful People, todo, el chabón con el ojo blanco, el ojo negro, mostrando la poronga, el culo, viste, los tiradores, tumbardo. Eso no es heavy metal. ¿Qué es esto, viste? Sí. Y hoy digo, ojalá hoy un chico tenga una remera de Linkin Park. Ojalá hoy un chico tenga una remera de Limp Bizkit. Ojalá me aparezca un pibe con un ojo blanco y un culo con tirador. Por lo menos había variedad. Hoy es todo lo mismo. Corte de centurión. ¿Me entendés? Los pantaloncitos, los cositos acá de los costados. Acá la todo cadena bien. Esta de Maracu. La cadena, las Nike. Sí. Compran la salada. ¿Viste? La remera de James Brown. ¿Cómo se llama el basquetbolista? LeBron James. LeBron James. Un ladito acá, un ladito acá, otro ladito acá, para que el cortecito, los dientitos con los aparatitos. Porque ahí valorás el atrevimiento también, porque se la jugaron ellos en ese momento. Cuando sacó Metallica el disco de New Metal, ¿qué te pareció? Uy, me quería matar la querías chota. Morir. No, tampoco. Con Load. Con Load. Con Load que se cortan el pelo, eran todos Bon Jovi. Sí. Me quise matar, esto nunca más lo escucho. Y digo, hoy en día, 25 años después, es uno de los mejores discos de Metallica. Mejoraron muchísimo, como el vino. Sí, Angel Load, hasta sí. El último que sacaron. Sí, la India lo único que tiene malo es el tacho, el ruido del tacho que parece, viste, el calacelorazo del tubo. Sí, pero hoy suena 10 veces mejor que hace 20 años, ¿eh? Sí. Por más de que suena como el orto, pero. Es que todo hoy va a sonar mejor con la realidad que vivimos musicalmente. Eso es una mierda, eso es una mierda. Y tiene mucho que ver Rápido y Furioso, lo tengo que decir. La cultura de la marginalidad aceptada. Bien. ¿Por qué ahora, viste, los marginales son los capos? ¿Me entendés? El autito, las collares, el Daddy Yankee de fondo, los culitos en la pantalla. Hacer trading. Hacer trading. Hoy tú se creen Toreto. Pará, amigo, bájale un cambio, manga claro. Hijos de puta. La cultura de Rápido y Furioso llegó a todos lados. Hoy son todos capos. No, no estaba bien. Era lo que había que erradicar y lo hicimos costumbre. Lo hicimos costumbre. Hoy todo, sí. Viste, en medio de López de Vega meten 220, se bajan, el corte de nuevo de Centurión, los lentes. La... ¿Vos viste que nadie trabaja en la ciudad? Es increíble. 3 y 4 de la tarde. Boludo, ¿y cómo sacan esos autos? Yo no puedo creer, yo me vine en el 99 hasta acá, amigo. Claro. ¿Cómo sacaste, muchacho, un auto, viste? Hay cosas que son inentendibles. Terrible. Y podemos estar toda la tarde hablando y me encantaría, me fascinaría, porque esto es Boca. Esto... Hay momentos del recital donde decís, esto es Boca. A veces lo tiro, soy de Racing, pero me doy cuenta que esto es Boca, boludo. Pero te lo identifico en tiene algo. Tiene mucho que ver Carroza con lo que cuenta de más bostero. Más bostero que sí, son terribles. Sacá de lado del equipo, ¿eh? No, porque pero, puede ser más funerero que tranquilamente, porque Chacarita Chacarita es un poquito más marginal que Boca, además. No, bastante más marginal. Chaca es... ¿Vos te sacaron 9 dientes? A mí ya me cagan. Ah, bueno. Más o menos por ahí. Pero hay un momento en el que vos decís... Bueno, me preocupé por el sonido, me preocupé por el audio, sí. Me preocupé... Y en un momento digo, pero chúpeme la pija toda. Chúpeme la poronga. Hay veces que no me escucho nada acá y estoy cantando ahí. Y te sale del corazón y dejás todo. Eso es lo que le falta a los futbolistas. Hoy no dejan nada, Jorge. No. Hoy se están fijando a ver cuántos días faltan para cobrar y comprarse el Lamborghini. En las vacaciones. ¿Qué pasa ¿Qué con se el fútbol ocupe argentino? Otra de las vacaciones. Te cuento algo. Una prima mía, de mi mamá, mejor dicho, se casó con Carlos Timoteo Gribol. Lo que quiere decir que es una especie de tío lejano. Hoy el viejo está. Igual le veías al viejo, boludo, comparado con lo que pasa con hoy. Y estamos a kilómetros, boludo. No, retrocedimos de una manera. Hoy lo vi a ese, ¿cómo se llama que estaba en ESPN? Sí, era Domínguez. ¡Ay, Dios! Hoy lo vi a ese muchacho. Me hace feliz. ¿Cómo festejaste el gol de Godoy Cruz, no? Sí, lo que lo grité ayer. Vos lo ves a ese pibe. Nah. Y desde la total ignorancia de un vestuario, porque el tipo tiene vestuario. Pero yo entiendo que una cosa es ser futbolista, otra cosa es manejar completamente un vestuario. Debe ser dificilísimo. Y el tipo se subió un caballo que decís, flaco, pará, tranquilízate. No sos el PC Fútbol 8, boludo. Claro. ¿Entendés? Además hay veces que lo sacás con el impulso, ¿viste? Con carisma, con impulso. Haciéndote cargo. Porque puteó a la gente el otro día cuando le ganaron a quien, a Central Córdoba. A Central Córdoba. Son todos lo mismo. Perder 10 partidos. O sea, tenés que tener un poco de... Lo que pasa es que también están muy, pero muy alejados de la tribuna. Y pasa con todos los dirigentes, están alejados de la tribuna, los jugadores están alejados de la tribuna.
la conducción estaba muy alejada de la tribuna. Por eso no entienden. Che, ¿cómo puede ser que me estén puteando si yo estoy dando todo? No te importa, flaco. Esto es chacarita. Claro. Acá la gente come salteado. Olvídate. Vos tenés que morir en la cancha. Si come una vez por día es un milagro. Total. Boludo. Regalale un triunfo. Déjame todo. O no, no, sí, déjame todo, por que favor. Me dé la sensación de que ya está, de que diste todo lo que tenías para dar. Todo. Eso de, viste, pierdo la pelota y vuelvo caminando es para matar. Claro. ¿Dónde existe eso? Y bueno, es la cultura europea. De llegar allá, de bueno, tener todas tus cosas, de que no es tan importante dejar todo por la camiseta, son oficinistas, van todos ricos al estadio. Y bueno, pero acá no pasa. La plaza, vos vas a la plaza, ves los partidos, los pibes se matan, van con un pucho y el tetra en la mano y barren como si fuese el karateka Vallejo, boludo. Claro. ¿Entendés? Y vos decís, ¿cómo si en una plaza estás dejando todo y a vos acá, en un estadio con la gente que te está alentando, dale, vamos, loco, la concha de tu madre? Y perdés una pelota y volvés caminando, lo tenés que matar. ¿Qué opinás de los jugadores de fútbol que piden peluquero o barbero en la concentración? Y pasa uno con una cosita y después sube la foto al Instagram para agarronear el corte de pelo. Lo tenés que juntar a todos y llevarlo a la isla Martín García. Y dejarlos ahí, con la peluquería y todos los chiches. No pueden jugar al fútbol esos chicos. Y le da la camiseta a la hinchada. No puede ser, porque repito, y vos lo dijiste muy bien, una persona que va a entrar a Chaca, cualquier equipo, Flandria, Deportivo Paraguayo, capaz que ni comió para comprar la entrada, y vos te estás fijando a ver qué corte me voy a hacer para qué. Pelado, todos pelados tienen que ser. Tienen que ser todos furios. Y tienen que ser como en la colimba. Furio, Morquio, Moner, todos. Y tienen que llegar y tienen que hacer 20 lagartijas por cada socio nuevo. Si es un socio nuevo, 20 lagartijas. No, 20 lagartijas. Tomá. Y no es una cuestión estética, pero no puede ser que si, y esto es un, sí, un commodity, si el 6 de Boca es rubio, de ojos celeste, el mundo está destrozado. Claro, y encima no renueva con Boca. Encima no renueva. Es terrible. No lo puede ser. Jorge, sigamos porque me estoy volviendo loco, ¿eh? Vamos a ir y volver al fútbol también. ¿Por qué no hay jugadores que escuchen heavy metal? Explícamelo, Jorge. Había uno en Midland, pobrecito, que lo mataron. Se pintaba la cara. Sí. Darío Dubois. ¿No? ¿Era? Correcto. El de X. Sí. Que era hija de X. Sí, sí. Le hemos hecho a un posteo en su momento. ¿Qué pasa, futbolistas? Que ninguno escucha heavy metal. Le pido poner a escuchar la renga. Si ¿eh? Yo lo digo, es que me voy a comprometer. Va a ser muy fuerte lo que voy a decir. Uy, Dios. Igual esto edítalo. Decímelo y lo editamos. El Paco. El 2004, los informes de Telenoche, los padres, las madres, queriéndose salvar con un hijo. Uf. No le vayas a pedir ¿Hay mucho. ¿Hay mucho de eso, de querer meter un pibe en el fútbol? Y escúchame, ¿y Richard, que te salve el futuro? Hay veces que los partidos del ascenso hay menos gente en el partido de primera que en los que hay en los partidos de inferiores. Hoy se conoció el caso, por ejemplo, de que estaban jugando a las apuestas Fénix y Excursionistas. Estaban 8-0 ganando Excursionistas y el árbitro paró el partido. Porque los de Fénix estaban apostando a perder por más de 8 goles. Bueno, ya esto es grave. ¡Cerita! Lo que dije sumado a una crisis económica y cultural que está atravesando la República Argentina. Y el mundo entero, donde lo único que vale es la plata. Como acá lo único que vale es que lo vean 10.000 personas, 20.000 personas, 30.000 personas. A estos tipos le pasa lo mismo. No van a dejar la vida por un club. Primero porque en cierto punto es inútil. Uh-huh. Es inútil. Y segundo por lo que te conté, amigo. A los 11 años al futbolista le estirpan el alma. Vos tuviste tu tiempo de escuchar Motorhead, de escuchar Metallica, de entender que el New Metal te gustaba, pero después no te gustaba, de decir, bueno, voy a hacer mi banda, de enamorarte del heavy metal. Ahora, estos pibes desde los 11 años son mercaderes, no son futbolistas. Tienen su propia empresa, imagínate con las redes sociales, imagínate con las agencias de representantes. Entonces no vamos a llegar al punto ese de ver el jugador que te daba la vida por la camiseta. O sea, hubo en su momento, yo qué sé, a mí hubo un equipo que me marcó de Chacarita que tampoco eran tipo que vos decís, bueno, solo jugaban por la camiseta.
pero me daban esa sensación. Lomini, Oscar Rario, Rivero, Rosada, Moreno, Carucha Müller. Carucha Müller, voy a decir Furios. Bueno, ¿sabes cuál fue el último? Me lo marcaste muy bien. El último con el que sentí eso fue con Rodrigo Aliendro, que hoy es crack, pero jugó en Chacarita, arrancó en Chacarita. El chico de Colón, de River. Exactamente, le pegaron una patada en el culo de River, le pegaron una patada en el culo de Argentino, le iban a pegar una patada en el culo de Chacarita y lo agarró uno de los técnicos que estuvo hace poco, Villeri, y lo trajo de vuelta y lo empezó a poner. Ese tipo dejaba todo por la camiseta. Después se fue, vendido, todo lo que vos quieras. Pero sentís eso, sentís, este tipo da todo, da todo. Bueno, no pasa porque muchos futbolistas ya ni siquiera pasa la necesidad porque desde los 14 años la tienen cubierta. Ahora, ¿qué pasa, Richard? A los 14 años, 15, 16, 20, ¿no triunfó? Ese tipo está relegado de la sociedad. No existió nunca ese estereotipo de futbolista. Por eso es lo grave de que los clubes desaparezcan en Argentina, porque los clubes se ponen al hombro muchas cosas que la sociedad no está preparada para aguantar, que el Estado no está preparado para aguantar, que las empresas no están preparadas para aguantar porque no los contratan después, si no tienen cierto conocimiento y demás. Eso es lo que termina pasando. Por eso el fútbol va tendiendo más a ser un producto de Disney. Está completamente resumido. ¿Y este mensaje no llega del otro lado? No, no llega. ¿Lo cortan a la mitad? No llega, no es que lo cortan a la mitad, no interesa. Lo que nosotros estamos diciendo, o lo que estoy diciendo yo ahora, no importa. Eso, sos un loquito. Soy un loquito, soy un boludo, pero es lo que a mí me interesa, listo, no importa. Si no llega, no llega. No llega. Yo lo digo, es lo que a mí me pasa. O sea, listo, se terminó. Áspera, es lo que a vos te pasa, lo que a vos te interesa. Perfectamente. Listo, sí, se terminó. Se terminó. Si no le importa al que escucha... Y no llega, ¿eh? Sí. No llega del otro lado, güey. Claro, bueno. El mensaje de Áspera no llega del otro lado. Si te diste cuenta que el otro día recién se enteran que existe Áspera por TN, que se armó un quilombo padre, vamos, es porque a ir no con llega. Eso. No llega el mensaje. No llega. Ni de la diversión. Ni el tuyo, ni el de Áspera, ni el de nadie. Pero el tema es entender que uno no da un mensaje para que llegue a la masividad. No, no hablo de masividad, ni siquiera al mínimo lugar. No llegan. Y bueno. Si no garpa hoy en día, no llega. Por eso el poder económico se termina llevando la mayoría de lo puro del talento. Pero bueno... Y hoy la política, el que se metió fuertemente en el fútbol, es repugnante. Repugnante. La política se metió en el fútbol, los grupos económicos que hacen política se metieron en el desarrollo de la música, todo es valorado en base a un número que nosotros no tenemos manera ni forma de comprobar. Todo es valorado en base a la estadística. Y todo eso, ¿sabes a dónde llega? Los más chiquitos. Eso. Vos decís, un viejo curtido. No te importa. Enmugrecido, que conoce todo. Bueno, pero los pibitos, que le llega un pibito. Estamos dominados, ¿eh? Estamos completamente dominados. Yo me acuerdo cuando bajaba los temas al MP3. Primero arranqué claramente con discos. Pero después vino el MP3 y fue una explosión, porque podíamos bajar todos los temas. ¿Te acordás? Y ahí, ahí elegíamos, primero tenías 32, después tenías 64 y después ya te podías bajar todas las canciones. Y vos no veías cuántas veces fue bajado ese tema. Por más de que te aparecía a veces en el Ares, no veías cuántas veces fue bajado. Vos sabés que nosotros fuimos los precursores de tirar un poquito de agua sucia en estas plataformas. Porque ahora que la nombrás, en Ares, por ejemplo, cuando salía el nuevo de tal banda popular, nosotros ripeábamos el disco de Áspera y lo subíamos con el nombre de la banda popular. Sí. Entonces te bajabas el nuevo de Maroon 5 y aparecía Gorda Puerca. Sí. Y vos decías, ¿qué le pasó a Maroon 5? ¿Viste? Otra cosa, estaba la herramienta del ICQ en ese momento. Sí. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Buscábamos gentes con intereses de metal. Y aparecía el listado, ¿no? Y habíamos puesto el nombre de una persona femenina, ¿viste? No sé, Leopolda. Leopolda. Entonces buscábamos así y mandábamos mensajitos y nos respondían del otro lado, ¿viste? Hola, bombón, ¿cómo te va? Entonces el metalero, remera de mano, vos, respondía, hola, belleza, ¿cómo estás? Che, entra a esta página. Era la página de Áspera. Muy bien. Entonces cuando entraban a la página de Áspera le hacían clic y aparecía un perrito diciendo, cuando lo tocabas, ¿qué me tocas? La concha de tu madre. Me acuerdo. Entonces el tipo le hacía clic y me decía, che, hay un perrito que me está insultando. Bueno, tocalo que te vas a bajar mis fotos nudes.
Entonces el metalero, mano, bola, apretaba y estaba la canción de Áspera. ¿Cómo sale todo la...? Todo trabajo, todo supervivencia, todo siempre en contra de todos los sistemas. Pero, ¿cómo arranca la ingeniería esa? ¿Me entendés a lo que voy? Bien. Ahora es fácil decirlo. O sea, sí, bueno, sí, me hace mi canal de YouTube, dejo mi trabajo, que esto que el otro. Sí. Situémonos en el año 2006, ¿no? 2005. Fuertemente el trabajo empezó a partir del 2003, pero lo más fuerte fue con la salida del disco Visor Actitud de Seguir Conmigo, que te lo traje ahí. ¡Uy, qué grande! Sí. Ahora me lo das. Perfecto. Gran disco. Gran disco. El primero, el más polémico. Lo vine escuchando el otro día de Herley para acá. Lindo. Gran disco. Zorra, temazo. Pero... Bueno, mi señora es fanática de lo que sea. ¿Lo querías poner en la playlist? No, hace 28 shows que me lo vine pidiendo. Zorra es un temazo. Sí, es una relación sexual. Sí. Consensuada. Consensuada, ¿no? Cosa que hoy no pasa con los otros géneros. Directamente hoy, moveme el culito que te meto la manito. Es bueno, una cosa de loco. Sí. El gol de Arsenal también es un poco fuerte. Pero también es una historia que está graficando a un director técnico de fútbol mezclado con un sacerdote. Yo no tengo nada que ver ahí, solamente la graficación de un gran director técnico de fútbol campeón con River. Estás sublimando una historia. Sí. Es la historia del director técnico de fútbol muy conocida mezclada con el sacerdote. No apellido, por favor. No, jamás. No apellidos acá. Sí, volvemos al tema, espera. ¿Cómo arrancaron en el 2003 la revolución digital? Hijo de puta, boludo. En el 2003 ya te conté, ¿no? Con estas herramientas, entrando a diferentes foros de todo tipo. ¿Pero tenían banda ancha, boludo, por lo menos? Era vista 36kb. Yo subía las canciones en Free Servers. Claro. Una empresa que te dejaba subir 35kb, lo que era probablemente 10 segundos a 16 bps de nada. Y la gente lo escuchaba igual. Se lo bajaba, sonreía. Te aparecían 8, 10 segundos y... 10 segundos escuchaba, ¿y esto qué? Y de pronto todo esto pasó, avanzó, la gente se lo empezó a bajar, uh-huh, hasta que sale Bizarra Actitud de Seguir con Vida en 2006, gracias al Pato Larralde, que es... quien fue líder de Sauron y los antiguos, pobrecito, en pandemia falleció, el gran Pato Larralde, y él nos editó el disco, no lo podíamos creer, puso la moneda, chicos, esto tiene que salir a la luz, no puede quedar cajonado. Y a partir de ahí, 1000 discos los repartimos en los lugares de ese momento, y tened en cuenta que internet, poco y nada. ¿Hicieron difusión con los discos o...? Con los discos los llevamos a las radios populares de ese momento. Y bueno, las empezaron a difundir y ahí empezó un poquito ese ruido de la banda, pero lo más fuerte fue el boca en boca. El boca en boca de nuestros amigos, boca en boca de los diferentes foros. Uh-huh. Y llegó el día del 2008 que todos pedían que toquemos. ¿Ustedes no habían tocado hasta...? Nada, nada. Tuvimos, desde el 2003, que sale Bucal sin globito, que nadie lo tiene, ni vos lo vas a tener porque no te lo pienso dar. Bucal sin globito, fuerte, fuerte título. Hasta el 2008, silencio estampa. Todos pensaban que era Iorio, que era Oscuro. Me acuerdo, boludo, me acuerdo. Boludo, me acuerdo, yo trabajando en vivo. Ahora me acordé, mirá cómo, amigo, se me destapó el cerebro. Amigo, hay una galería acá, no me acuerdo el nombre, que hay una panchería muy conocida. ¿Qué pasa? De la Valla Corrientes, ¿lo viste la galería esa del orto? Sí. Había una roquería, toda remera de metal, y de pronto... Le digo a mi compañero, entré y pregunté a ver si tiene remera de Áspera. Yo te estoy hablando año 2007, ponés. Sí. Cuando entra mi amigo dice, discúlpame, ¿remera de Áspera tenés? No, esa es una banda de culto. Y yo estaba afuera, boludo. Es una banda de culto, ¿no? Está integrada por músicos. Está Iorio metido ahí en el medio, está O'Connor. Y yo decía, ¿qué? Y yo estaba afuera, amigo, con mi bolso de cadete administrativo. Y sale y me dice, boludo, te están diciendo que está O'Connor y está Iorio en Áspera. Entonces todo ese revuelo hizo que, digamos, loco, tocamos una vez, dale. Y tocamos efectivamente en el teatrito, Sarmiento 777, acá nomás. Suipacha y Sarmiento a la vuelta. Yo trabajaba al lado de las cuartetas. ¿Qué hice? Terminé de trabajar y me fue a tocar. Y cuando salgo... no sé si fue un sábado o un viernes. Cuando salgo, Chaca, Jorge, no te gusta que te digan Chaca. No, me gusta, decime como quieras. Bajo, doy la vuelta y veo a gente que venía de Sarmiento hasta Corrientes. La cola.
Y yo decía, ¿qué pasa, boludo? ¿Están regalando algo? No, eran que iban a ver a Asper. Ahí se te aflojaron las gambas. Yo llegué, viste, nadie me saludaba, nadie sabía quién era. Llego, viste, abro la puerta, me meto. Y digo, ¿viste esto? Le digo a los pibes. Sí, no lo puedo creer, ¿entendés? Hay como algo... Hay un factor suerte también, Jorge. Sí, sí, obvio. Hay un factor suerte. Y creo que... el proyecto distinto en esa época, más el factor suerte, hizo que podamos concretar ese sueño, que era debutar con 500 personas en tu primer show, sin saber quién éramos. ¿Hubo ensayo o algo? Hubo un par de ensayos ahí. Pero pará, vos venías del palo, o sea, ¿tenías tu banda? Yo tenía bandas, okay. Tenía proyectos más que bandas musicales, pero sin ningún tipo de trascendencia de nada. Tampoco era mi idea, era como disfrutar vos ahora, hacer un programa. Y no, obvio. Como para vos, para disfrutar vos. Y nunca jamás en mi reputa vida iba a pensar que iba a poder llevar el plato de comida con la música. ¿Y pensaste alguna vez estar en cadena nacional por cantar... te saqué la caca para afuera? Eso fue brutal. ¿Te la cuento así breve? Sí. Nos llama el canal negativo. Todo negativo. Y... nos dicen, bueno, una nota así al trasnoche, listo. Tienen que tocar. Bueno, preparamos tres canciones. Preparamos Hijo de Puta. Preparamos Me Cago y preparamos Ni la Pija Te Queda, Hermano. Hicieron más que Cristina Kirchner, muchachos. No tendrían que haber llamado a los de 678, sí. Tendrían que haber llamado a Aspera. Aparecimos más que Cristina en el último. Y... imagínate que Ni la Pija Te Queda, Hermano tiene una de las frases más terribles que dio la música total argentina, sí. Con toda humildad, que es puteo al pueblo que se cruzan de brazos, los gobiernos se ríen de él. O sea, es un palo generalizado hacia la política argentina. En televisión nacional, en un horario no central, pero que sí. Lo ven, a la medianoche se ve mucho. Tirás esa frase y ya quedaste tipo, estos pibes que están diciendo, ¿viste? Sí. Arrancaron ahí, arrancaron con... Entonces llegamos al lugar y nos dicen, no, acá chicos se puede decir cualquier cosa. ¿Estás seguro? ¿Vos le dijiste estás seguro? ¿Estás seguro acá? Te veo hoy. ¿Estás seguro, campeón? Sí, esto es anarquía, esto es punk a esta hora. ¡Listo! Me puse la de Flema, la de Dos Minutos, la de Ricardo, la de... dije, bueno, listo. Si vos me das la autorización, yo giro y sigo, decía la Giovanni. Claro. Entonces agarra... y dice, tienen que ser 6 temas. No, pero ensayamos 3 nada más. 6. Puta, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Marolio. La clásica. ¿Viste? Sí. Para que la gente, la señora de 60, se sienta identificada. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos la puntita? Le digo. No, y me dicen, digo, no, la puntita tiene una letra muy larga, no me la voy a acordar, ¿viste? Porque una cosa, Jorge, es tocarla. Persona original y otra cosa es acústica. Sí, te cambian todos los tiempos, ¿viste? Te mareás. Además, en el estudio de televisión que a gatas tenés un retorno, o te dan pelota, o no tenés nadie dirigiéndote. Mira, la cabeza se te empieza a hacer así, peor que Seba Domínguez. Y de pronto, peor que Gustavito Costa. Vamos, Gustavo, por favor. Vamos. Hoy, Gustavo. Oye, Gustavito, dame una alegría, amigo. Mirá que te banco, bueno. Y de pronto, viste, hacemos reto percutado. Hizo toda la mierda. No lo pensamos así, Jorge. De pronto empezamos a tocarlo y nadie nos dijo nada. La prueba. 3 veces tocamos reto percutor. Nadie dijo ni mu. Listo, empezó la nota, vino Guido, el pibito que está ahí, todo educado, viste, con las medias acá por acá, pobrecito. Yo eso, viste, que se te vea los tobillos, me da mucha bronca, muchacho. ¿Saben por qué me da bronca? Mirá, estoy el culo roto con lo que tenés. ¿Saben por qué? Porque yo mido el 90 y los pantalones me quedan todos cortos, hijos de puta. Claro. ¿Y ustedes se lo ponen a propósito? Volviendo. Sí. Entonces empezó la nota, estaba sonriendo. Vos le avisaste 3 veces, tocaste roto percutor, nadie prestó atención. Nadie, al pibe lo mismo, Guido. ¿Podemos decir de cualquier cosa? Sí, anarquía, Reino Unido, listo, bueno. Son hijos de puta. Nadie dijo nada, no le habrá llegado ningún tipo de información a la oreja. Además que como la más suave dentro de todo,
Hay insultos que vos te familiarizás, hijo de puta, que jodido es estar acá, mucho quilombo la concha de su madre. ¿Cómo sabe? ¿Qué te pensás que soy, boludo? Después viene, me cago, que es... Leuco. La concha de tu hermano. Leuco es fan de áspera. No, mentira. Escúchame. Y después viene, me cago, que es la oda a la caca. Casi divertida. Sí. Circense. Circense. Después viene, la pija te quedo, bastante fuerte. Viste, che, nombran pija, pero no es pija por el falo, es pija porque es una poronga, está todo mal. ¿Viste? Es una figura. Exacto. Y cada un silencio, nos pidieron otra. Y empezó el rotopercutor. Y la cara del pibito, la gota que le caía. Empezó a sentirse como que se le apagaron las luces, ¿viste? Eso, para vos empezaste a percibir cuando estabas cantando. Era como el rojo cuando le cortó la luz a Racing en el triunfo, ¿viste? Se empezaba a poner así, ¿no? Sí. Y ya el pibe miraba y terminó la canción y yo veía que empezó a repetir la misma pregunta que antes. Claro, el nerviosismo hizo que pierde el espacio eje y el tiempo. El eje, sí. Claro. Sí. Terminó la nota, pinga-pong, terminamos con Marolio, todo bien. Viene el chico, el productor. No, yo pensé que iba a ser más light. No, viste, una cosa es una puteada, otra cosa ya cuando empiezan con la verga y todo eso. Y bueno. ¿Qué pensaste, boludo? ¿Que íbamos a echar a Ross Ross? Claro, boludo. Escuchalo antes. Voy a contarte los juguetes de Martica. Te voy a decir lo que pasó. ¿Puedes recitar la parte del estribillo? Yo te cuento lo que está pensando el productor en ese momento. Sí, dices algo así. Le saqué la caca para afuera y no te pudiste sentar. Okay. Pierdo la obra social. Pierdo la presencialidad. Pierdo las horas extra. Vamos ahí. Le saqué la caca para afuera. Sí. Y no te pudiste sentar nunca más. Listo. Un enema de carne ancestral, sí. Un enema de jugo cacao. Bueno, perdí toda oportunidad en otros medios, no voy a pasar de TN a Canal 13, el programa que tenía por arreglar no lo puedo hacer, llego y me va a putear hasta Mañeto. Eso es lo que le estaba pasando. Sí. Y mañana no me tengo que presentar a trabajar, claramente. Una de las frases que dijo el pobrecito, que le mandamos un beso grande, ojalá que pronto... Que no le haya pasado nada, que tanto... Nah, es un error que le puede pasar a cualquier... Es que él no tenía la culpa. Pero bueno. ¿Y qué te iba a decir? Dijo, ojalá que los directivos no lo hayan visto. ¿Lo vieron? Me llegó la información. Sí. Esto es exclusivo para vos, ¿eh? Para la Casa de Chaca. Ahora vamos a tocar en Vivimos Música. Es un festival donde va a estar Fabiana Cantilo... Va a estar Los Caballeros de la Quema. ¿Dónde es que vi el cartel el otro día? En el Parque Roca. ¡Ah, es verdad! Va a estar Los Pericos, grandes bandas de la historia de nuestra música. Va a estar Javier Calamaro. ¡Pará, boludo! ¿Por qué te reís? Si son de enormes bandas. No, me... ¡Patricepa! ¿Entendés? Tengo un Guaymallén de escena. Los Caballeros. Grandes bandas. Y áspera. Y... Paradójicamente, todas las entrevistas las va a hacer TN. Nos pidieron, por favor, que no nos quieren ni ver. No, eso ¿sabes qué es? Es el una triunfo. Medalla. Es el triunfo. Ese es el triunfo. Es el triunfo. Ustedes tienen que estar aplaudiendo del otro lado. ¡Claro! ¿Entendés? No los podemos ni ver. Eviten áspera. Me gusta. ¿Para dónde va áspera ahora? Y ahora estamos componiendo un nuevo disco. Ya salieron dos canciones, Crónica de una verga anunciada, que es un palo muy fuerte hacia la política argentina, como siempre. Escúchenlo. Lo escuché. Tiene una frase muy linda, ¿eh? Sí. Que dice: culpa de Alverso nos volvieron a cagar. Culpa de Alverso nos volvieron a cagar. Y también dice: antigarches, ¿se garcha a su hermana o se hace la paja a dos manos tirando un cosplay? ¿No? Un poco... Es un poquito... Parental advisory, hay que poner... Sí, acá bueno... Pensar que Travis Scott le pone... Tanta cosa peor. Travis. Pero dice, plantan banderas sobones de la Thatcher. Sí. No, es que estoy de acuerdo.
Hay que graficar un poquito lo que ocurre, que, ¿no? Y en la época de los temores... No tienen cara la puta que los parió. Pero eso no me hace a mí... Cuca. Ni cuca ni ser partidario político. Es solamente detallar lo que pasa con la política argentina. Además es el rol que cumple la cultura rock. Hay algo que... Cultura rock englobando al heavy metal... Sí. Sacando a mis amigos de la 25, que los quiero mucho, pero... Se entienda lo que voy. Mandamos un beso grande. Un beso grande. Pero... el Ruso Berea decía... Que ahora trabaja para Blender y Clarín. Pero bueno, el Ruso Berea decía... El rock es no. O sea, ¿el rock es no? ¡Alguien lo tiene que hacer! Jorge, no hay caso de que el rock se enrole en lo partidario. No existe. Vos podés tener una postura... propia. Pero tu deber es ese. Pero el rock nunca puede estar alineado a ningún tipo de partido político, por lo menos lo veo yo así. No hay chance, porque el rock justamente es todo lo contrario. Uh-huh. El que no lo ve así es un delirante. El rock siempre fue en contra de todo. Y a favor, por supuesto, de la libertad, pero no la libertad de esta libertad. No la libertad de la libertad mercado. De las expresiones, de todo eso. Y siempre fue el palo y siempre fue la contestación a todo eso. Pero bueno, nos hicieron creer que el rock también es parte de la mariconeada, ¿no? ¿Te quedó algo para decir o algo para preguntarme a mí? Todo. Bueno, desarrollá libremente. Me da mucha bronca que se termine la nota ahora. Bueno, ¿seguimos un rato más? Me da mucha bronca. Arrancá la voz. ¿Fuiste jugador de fútbol? No. ¿Te hubiese gustado ser jugador de fútbol? Bajo ningún concepto. Si hubiese sido jugador de fútbol, ¿de qué posición jugaría? De 10. De enganche, lagunero, excedido de peso, adrede, jugaría con los brazos. Bien. Sería molesto, sería totalmente... Parecerías Riquelme. Claro, sería como un Riquelme, pero regordete. Fabiani. Más un Cachete Ruiz que jugó en Excursionistas con él. Sería claramente un jugador del ascenso. No de los millonarios. Sí. Me gustaría ser, como Áspera, un jugador de culto. Un jugador de culto. Bien. Exacto. Un Garrafa Sánchez. Un Garrafa Sánchez. Un Vieja Moreno. Un ya dije, un Cachete Ruiz. Un Bichi Paredes. Un Bichi Paredes. No te gustó nada. No me gustó, pero sí era un crack. Un Gerardo Martínez, que jugó en Morón también. Uno así, uno vago. ¿A vos? ¿Qué sería? Central, central. No, un 5. Pero no puedo jugar, que eso es la Madrid, boludo. Para mí el 5 es el jugador más importante de la cancha. Obvio que sí, por supuesto. Me chupan huevo los habilidosos, el 5 es el que te maneja. Pero el 5 no tiene que ser solo metedor. 5 también. Si fuese director técnico, ahora pasamos a otro plano. Vamos. ¿Cómo jugarías posicionalmente? Táctica. No, tengo que adaptarme absolutamente a los jugadores que tengo. Es imposible que yo pueda poner un sistema táctico. Si no sé con qué jugar. Si los tuvieras o tuvieses. Si yo tengo un equipo preparado mentalmente para defender unos metros más atrás, yo preparo primero el equipo en defensa a priorizar la creatividad o el ataque. No voy a preparar un equipo que presione alto cuando no tengo aire. Si tengo aire, preparo un equipo que presione alto. Me adapto a esas circunstancias. Me gustaría tener un equipo joven. No aspiraría a tener jugadores grandes. Como yo creo que soy una persona que puede tomar decisiones, no delegaría en un capitán fuerte las cuestiones, sino que yo tomaría las decisiones y haría un equipo en base a lo que me dan. ¿No tendrías referentes? Tendría referentes que conozca. No alguien que venga a manejarme el vestuario. Bien. Referentes que conozca. Si yo no los conozco, yo no sé cuál es su intención. Ahora, siempre poniéndome como director técnico de Chacarita. Si porque... tenés un habilidoso, Jorge, ¿lo ponés también a recuperar la pelota o lo dejarías suelto? Por supuesto, tiene que recuperar la pelota. O de última tiene que ocupar posición. Tiene que volver para atrás. O sea, por ende yo te digo que a mí no me pongo ni loco. Ni loco, te pongo 10, 20 minutos. Si te toca un Juanfer Quintero, ¿qué haces? Lo cacheteo. Fuerte. Y lo mando a su casa, por supuesto. No jugaría en tu no equipo. No juega, ni loco. No juega. Esto es por puntos. Si ya sabemos que es por plata, pero es por puntos. Si es por vos, tendrías 4 Rodrigo saliéndonos en su mejor momento en la mitad de la cancha. Tendría 2 por lo menos. Dos jugadores. O sea, dos tipos con compromiso. Dos tipos que les duela perder
y que les encante ganar, no tanto como que les duela perder. ¿Jugarías con un 9 gigante o con todos chiquititos de estatura arriba? No, jugaría con dos 9 de físico. De físico, pero que metan, jóvenes. Que metan. Altos y preferentemente rápidos. Y si no son rápidos, los laburo para que tengan desgaste constante. A mí me gusta jugar con dos 9. Por más de que me gusta el fútbol bien jugado, me gusta jugar con dos 9. Me parece algo que hoy rompería justamente con la monotonía. Si yo te hago que vos... Si vos jugás con línea de 3, por ejemplo. Qué linda esta charla, boludo. Si vos jugás con línea de 3, yo te pongo 2-9. Sí. Todos los equipos ahora con los técnicos nuevos quieren jugar con línea de 3, salir de abajo, abrir por los costados y romperte por los costados. Yo te pongo 2-9, te cago. El mediapunta atrás de 2-9, sí o sí. El mediapunta atrás de 2-9. Argentina demostró que se puede jugar con enganche. Pero el enganche tiene que tener sacrificio. O sea, el enganche no tiene que estar acaparado. El enganche puede ser el que juega acá, puede ser el que juega acá o puede ser el que juega acá. ¿Qué opinás de la mentira de los laterales? ¿De los laterales? Para mí es una mentira. Se acabó, se terminó. ¿De los laterales derecho, lateral izquierdo? Tienen que subir sí o sí. No, pará, banca un gacho, amigo. Tiene que pasar uno y esperar el otro. Sí, está bien. ¿Qué es eso de meter los dos pegados a la raya? Está bien. Explícame que son los dos pegados a la raya, pero pegado, ¿eh? Uno me dijeron para abrir la cancha. Chúpeme la pija, que abrir la cancha. Y pero te repito, Argentina demostró que por adentro se puede jugar muchísimo mejor. Y pasando un lateral y el otro esperando. Además, con los laterales vos tenés una posibilidad que es rotarlos. Repito, Argentina hoy es el que domina el fútbol mundial. Sí. No estoy, o sea, estoy Argentina citando... Francia. Exacto, pero estoy citando el mejor ejemplo. Cuando Scaloni necesita poner a Montiel, lo pone a Montiel, y cuando necesita ponerlo al otro chico, pone al otro, ¿cuál es el otro? Acuña. El otro cuatro. Molina. Cuando necesita poner a Molina, lo pone a Molina. Listo, ya está. Cuando tiene que poner a Telafico, pone a Telafico. Cuando pone a Acuña, pone a Acuña. ¿Y qué significa? Claro, que estoy siendo estoy priorizando más la parte ofensiva. O con quién me juega el uno contra uno. Y sí, boludo, pero Colombia viene y te juega con dos por afuera. Bueno, ¿sabes? Jorge, ¿estás de acuerdo que el fútbol es triangulación y relevo? Si triangulación y no relevo, no tiki tiki. Toco y me voy. Triangulación y relevo. Y pero si yo juego con dos centrales, el central mío tiene que saber cómo tirar una pelota para allá. El enganche mío tiene que ser vivo para... Porque podemos definir un partido muy rápido. Podemos definir un partido muy rápido. Tenemos dos tipos que saben definir arriba. Ahora, ¿vos querés que defina Solari? Ahí enfrente del arquero, ¿querés que defina Solari? Te pregunto. ¿El de Racing? El de Racing. No, el de Racing tampoco. ¿Son hermanos? Perdón que corté. Son hermanos. Yo me parecía, boludo. Sí. Encima van bajando los Solari, porque después fue Augusto Solari que fue Racing, que fue dentro de todo bien. Pero antes era el otro Santiago Solari, era un jugador... Decime, ya pasamos de la parte técnica, decime los tres mejores futbolistas que viste en tu vida. Bien, en la cancha, Riquelme, Verón, y lo pongo a Messi por una cuestión de compromiso. ¿Vos escuchaste lo que dijo? Verón. Verón. ¿Vos escuchaste? Lo repitió dos veces. Verón. Verón. No hay Verón. Nadie ahí, pero yo le estoy hablando. Verón. Hay un episodio de esquizofrenia que está pasando ahora con Richard. Sí, es como el perro Verón. Cuando me está mirando. Verón. Verón, ¿por qué Verón? Porque es extraordinario lo que cómo jugaba. Repite. Verón, Riquelme y por compromiso Messi. Por compromiso. Pregúntame a mí. ¿Cuáles fueron los tres mejores jugadores que viste en cancha? Objetivamente. ¿Diego Armando Maradona? Muy bien. ¿Qué sigue la nombrando a Maradona? No te miró. Y pero no lo vi a Maradona en la cancha, hermano. ¿Qué querés que haga? ¿No me dio la edad? ¿Te diste cuenta? ¿No te estás dando cuenta de no nombrar a Maradona? Sí, no tengo autoridad moral. ¿Messi? Sí. Y acá te voy a sorprender. A ver. Y soy de Racing. Bocini. Y bueno. Te nombré y me faltó Román, que yo lo amo... Tres cracks. Profundamente. ¿Tus tres mejores defensores que viste en tu vida? Oh. Y pero es que acá no puedo ser objetivo. ¿Furios? Uno es Iván. La espada. Lisandro López, que salió de Chacarita. ¿El, que de, el de Lanús? No, el de Arsenal, Boca. Lisandro López, Licha López. Ah, Licha, sí. Jugó en la selección. El que tuvo la dupla con izquierdos. Exactamente, con el Chacarita fue un infierno. No un sabía año. Que jugó en Chacarita. Y bueno, después hay una dupla, Echeverría, Mariano Echeverría, también jugó en Boca.
y Gravinsky. Yo no puedo creer que me estás nombrando, boludo. Esos fueron grandes defensores. Boludo, viendo tanto tira a Gravinsky. Bueno, que jugó en Racing, Gravinsky. Gravinsky, maestro. Era petiso y jugaba bien. Para todo eso también te tiro, dale. Dale, decime. Abelardo Liceo Vallejos. Bueno. Soca. Soca. Era muy chico. Más querida, no lo tengo. Y Gustavo Costa. Y Sacanti, boludo, dale. Costa, para Costa ser un crack. Costa fue la mi ídolo cuando era chiquito. Encima era Fabri Costas, campeón de la Supercopa. Y jugó un tiempo con un chico que le costaba mucho, se llamaba Úbeda, que le tenés que contar. pero Úbeda tuvo su momento de buen jugador. Bueno, qué sé yo. Costas al lado de Úbeda era... Sí, lo es, borra. Bueno, Racing salió... ¿Cómo era el Racing del 2001? Que estaba en todo quilombado y todo eso, ¿cómo lo viviste? Yo estaba laburando y todos me decían, ah, boludo, ahora le cagan el campeonato con todo este quilombo que explotó de Argentina. No, lo viví con unos nervios, una ansiedad, boludo, me tuve que tomar una caja del Plax, boludo. Una cosa de loco fue ese campeonato, pero después de que el gran Bedoya metió ese gol me quedé tranquilo. Contra River. Sí, ese fue el partido más jodido que he vivido, que el Estudiante. ¿Metiste cancha ese año? No soy mucho de ir a la cancha, sinceramente, por todo esto que te cuento. De muchas horas de trabajo en ese entonces, de muy chico. Y bueno, siempre traté de seguir por Racing por la radio. Mucho fútbol de ascenso también, Jorge. Bien. Que seguí la campaña de Chaca en algún momento, en Nueva Chicago. Un gran equipo con Couseiro, Leiga, el Loco González. Bueno. Amorón también. ¿Te gusta el fútbol? ¿Sos metódico? Sí. Por eso siempre en los shows de Asper alguno me tira alguna camiseta de fútbol de ascenso. Tengo argentino de Rosario, tengo camiseta de argentino de Rosario, de San Martín de Mendoza. Tengo una de Chicago. No tengo la de Chaca. Bueno, ahora... Tengo una de Chicago. No, bueno, tengo una de Morón. Te tengo que dar una de Chaca. Vamos a hablar con los amigos de Decan Sport para que manden una. No sean culo roto. Amigos de Decan Sport. Tengo también de equipos uruguayos. ¿De quién? ¿De Defensor? ¿De Peñarol? No, de Nacional. No, Molina, no me acuerdo. Huracán Buceo tiene los colores de Chaca. Huracán Buceo, la pedí. Pedí Tanque Cisle y el tampoco me la llevo. Qué buen nombre, el Tanque Cisle. Es muy bueno. Hay que poner una banda de cemento que suene sí. a negra, ¿viste? El Tanque Cisle. Sí, tengo Chipoletti, tengo... La última fue la de Villa Mitre, de Bahía Blanca. Picante, Villa Mitre, la hinchada. Pero es picante. Recontra picante, el clásico con Olimpo. Sí. Bueno, Richard, me van a echar si no voy. No. Sé que estás trabajando, me quedaría charlando 80 horas. Vamos a hacer algo entonces. Nosotros estamos armando. ¿Te puedo dar los obsequios en vivo? Por favor. Me gusta recibir obsequios en vivo. Aprovecho para pedirles que se suscriban, para que pongan me gusta. Y para que, nada, se culturicen con estas charlas y con otras más, porque. Chicos. Nada, hay que evitar un poco Emilia Mernes. Yo sé que está buena Emilia Mernes, pero. Está bueno, sí. Yo dije está buena, no dije está bueno, pero... O sea, está bueno el Duco, está bueno en todos los estilos, pero escuchen heavy metal, hijo de... ¡Claro! Mirá, te traje el disco La Concha de Dios. Espectacular. 2017. Te traje el clásico, el disco más blasfemo de la historia del heavy argentino. Bizarra actitud de seguir con vida. Es el primero. Sí, es el primero. Y este es... El tema Gol de Arsenal es un tema tranquilo, ¿eh? Y este es Viaje al Centro de la Verga, que su portada es muy polémica, porque recuerda un hecho que pasó hace poquito. Sí. ¿No? Es muy polémico. No salió, ¿no? Es casi visionario, ¿no? No salió todavía, pero... Sí, 2012. No, pero esta no salió. No. Y tenés que elegir izquierda o derecha, nunca la derecha. Sí, el centro, el peronismo. Pero bueno, si hay que estar con él o con los milicos. Tengo dos remeras, una es para ya saber quién, sí. Y la otra para vos. Bueno. Se iba de la Fede, pero... Vamos con la que está del otro lado. Bueno, ya viste esta, ¿no? Ya viste esta. Sí. Esa es más para esa persona. Ok. Sí, y es mi tema preferido. Es la remera que dice una gran frase. ¡Hijo de puta! Y bueno, y todo esto le queda a Coroniti. ¡Qué felicidad, amigos! Se lo vamos a entregar a Emiliano. Gracias. Esto fue Richard en un nuevo episodio de La Casa de Chaca. Una locura. Y los caretas que nos chupen bien la pija. Es correcto, ¿eh? Un beso grande para todos. Gracias, Jorge. La pasé recontra bien. Y bueno, la vida se hizo para la gente que quiere molestar. Pero sanamente. Es lo que hay. Gracias, papá.